somos mayordomos de Dios. Serie, Jesucristo y la mayordomía. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Cristo es antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Esto lo podemos ver claramente en Colosenses 1 versículos 15 al 17 y Romanos 14 7 al 9. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Si nos preguntaran, ¿de quién son los bienes de la tierra? Cualquier cristiano respondería que los bienes de la tierra son de Dios. Pero, en la práctica, ¿es así? ¿Puede Dios disponer de tus bienes, de tu dinero, de tu casa? Ninguna persona, después de conocer los conceptos bíblicos de mayordomía, puede seguir siendo igual. Preparémonos. Empecemos por analizar de quién son los bienes de la tierra. Veamos las dos más grandes filosofías acerca de la propiedad de los bienes. Primera, el capitalismo enseña que los bienes son del individuo que se los gana con su esfuerzo. Segunda, el socialismo enseña que los bienes son de todos. Pero, en la práctica, el gobierno es el dueño. Ni el capitalismo ni el socialismo han podido solucionar los problemas en el mundo. Odio, pecado, guerras, vicios, corrupción e injusticias hay en todos lados, tanto en los países capitalistas como en los socialistas. Para ser cristianos no hay que ser capitalista y estar contra el comunismo, sino obedientes a la palabra de Dios. Los cristianos tenemos la correcta filosofía acerca de la propiedad de las cosas. Tercera, la Sagrada Escritura enseña que los bienes son de Dios, porque Dios nunca se los vendió ni cedió a nadie. Veamos esta verdad más de cerca para descubrir que Dios es triplemente dueño de todo, y que es a través de Jesucristo que lo gobierna todo. Dios es dueño de todo porque Él, primero, creó todo. Toda la creación da testimonio de Dios, los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Segundo, Dios es doblemente dueño de todo porque Él redimió todo. Veamos la siguiente historia que nos ilustra lo que significa redención. Un papá le hizo un barquito a su hijo con su nombre, pero el niño lo perdió en el río. El barquito es recogido por una persona que lo vende a un comerciante, el cual lo pone en el exhibidor de su tienda. Días después, el papá y el niño van de compras y el niño, al ver su barquito, grita: «Papá, mira, mi barquito está ahí». El papá entonces le cuenta al comerciante cómo le hizo el barquito a su hijo y puso el nombre de su hijo en él. Pero al comerciante no le importa y le dice que, si lo quiere, que lo compre. Entonces el papá lo compra a un precio muy alto y lo devuelve a su hijo.
Esto es redención, comprar algo que nos pertenecía. Tercero, Dios es triplemente dueño de todo porque Él mantiene todo. Si una persona vende su casa, ¿quién le hace los arreglos un año después? ¿Los hace el que vendió la casa o el nuevo dueño? Por supuesto que el nuevo dueño. Y como Dios sigue siendo dueño de la tierra, Él es quien la sigue manteniendo, renueva el aire, los mares y ríos, a pesar de que los contaminamos. Por eso es increíble que, en la selva, donde no hay hombres, hay orden y limpieza. Cuarto, Jesucristo es Rey, esto es, gobernante, y Señor, esto es, dueño. Es como una persona que compra una escuela y es director de la misma. Es al mismo tiempo el gobernante, el que dirige la escuela y toma las decisiones, y el dueño de la escuela, Señor. Quinto, la tierra es de Dios y no debe venderse a perpetuidad. Esta verdad la podemos corroborar en las siguientes escrituras. Deuteronomio 10:14, Salmos 24:1 y 2, Salmos 50 del 9 al 12 y Levíticos 25:23. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. La tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. ¿Por qué mandó Dios que la tierra no debe venderse a perpetuidad, es decir, para siempre? Muy fácil, porque Dios es el dueño de todas las cosas del mundo. La ley de Moisés es la única oportunidad que Dios tuvo en toda la historia de la humanidad de hacer las leyes de un país. Esta ley la hizo Dios, la Constitución, y en la Constitución dice que en Israel la tierra no se venderá a perpetuidad. Miren, Dios fue quien repartió a cada familia un pedazo de tierra, y algunas familias tenían problemas económicos por la enfermedad o por falta de trabajo, etcétera, cualquier problema. Vendían sus propiedades. Algunos en Israel tenían la necesidad más grande y algunos tenían una necesidad más pequeña, pero llegaban a vender su propiedad. Pero miren, qué importante y qué impresionante que ellos vendían. Cuando ellos vendían, la ley del jubileo, que se llamaba, que Dios había puesto esa fiesta, que le llamaban la ley del jubileo, era que en 50 años la tierra tenía que volver al mismo propietario o a los hijos. Ellos sabían que en 50 años iban a volver a tener la propiedad. ¡Qué impresionante!, ¿no? Sería genial aquí. O sea, todos regresaban a su propiedad o a sus hijos, como empezando desde el principio. Iban a tener de nuevo su propiedad sin costarles absolutamente nada. Por eso Dios les dijo que la tierra no se vendería a perpetuidad. Dios dijo en su palabra en Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Esto lo dijo el rey David en el Salmo 24:1. Puesto que Dios es dueño de todo,
tú y yo nunca podemos adquirir algo propio, porque ya es de Él. Aceptar este hecho es crucial para lograr una actitud bíblica de contentamiento, ya sea desde nuestro punto de vista o el de Dios. Escuchemos, nosotros tenemos que entender que nada nos pertenece, ni nuestra vida. En la medida en que aceptamos que todo le pertenece a Dios y que no somos dueños de nada, nosotros dejaremos de preocuparnos y permitiremos que Dios se encargue de todo. Me encanta una historia que relata Juan Wesley en cómo fue ahí escrito por alguien, y dice que el cómo él reaccionó el día en que recibió la noticia que el fuego había destruido toda su casa, toda. Y él simplemente dijo, la casa del Señor se quemó. Una responsabilidad menos para mi vida. El enfoque de Wesley era el correcto, pero no es como el mundo nos enseña a responder. La acumulación egoísta de propiedades es el legado del mundo para nosotros, pero tenemos que cambiar esa perspectiva. La tierra no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Es un regalo que Él nos da, un hogar que compartimos con el resto de la creación. Algunos cristianos o personas creen que porque yo compré mi casa o lo comprado, lo que tú quieras, yo soy el dueño. Pensamos que sí tenemos posesiones en la tierra, ¿significa que nosotros somos dueños? No. En otras palabras, Dios nos dio la responsabilidad de actuar como administradores de su creación. Es cuidar, administrar y supervisar y proteger todo lo que le pertenece. Qué honor, ¿no? Y privilegio Dios nos dio a nosotros. Ya sea desde su propio punto de vista o desde el de Dios, tú y yo que lidiamos debemos de comprender que nuestras posesiones no son nuestras. En la medida en que aceptemos que le pertenece todo a Él, nosotros dejaremos de preocuparnos y permitiremos que Dios se encargue de ellas. Dios es el único propietario de todo lo que tenemos. La ropa, el auto, los hijos, la computadora, el iPod, el iPad, sus inversiones, nuestros equipos de deportes, el jardín de la casa y todo lo que te puedas imaginar. Todo es de Dios. El rey David afirmó esta verdad varias veces y lo dijo en todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Esto está escrito en Primero de Crónicas 29 del 11 al 12. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. Y solamente nos daremos cuenta, y escuchen y termino con esto, el día que nos muramos, que no somos dueños de nada. Muchos reclaman, este terreno es mío. Pero, ¿de quién era ese terreno hace 1000 años? Posiblemente de los aztecas o los mayas. ¿Y hace 500 años? De seguro que era de los españoles. ¿Y hace 100 años? Lo más seguro es que era de los imperialistas. Pero, todos ellos han muerto y el terreno sigue allí, donde Dios lo puso, porque el terreno le pertenece a Él. Cuando nos muramos nos daremos cuenta de que no somos dueños de nada. Es como la historia del viejito que muere y, mientras lo están velando, la esposa regala su ropa y objetos personales. ¿Acaso reclama desde el ataúd? ¿Acaso se puede llevar algo al más allá? ¿Por qué la mayoría de los cristianos viven como si ellos fueran dueños de todo? Miren, los que hemos conocido a Dios, los que hemos nacido de nuevo, en su inmensa mayoría vivimos como si fuéramos dueños de todas las cosas. Eso es definitivamente por ignorancia, porque los que hemos nacido de nuevo y lo que más anhelamos es agradar a Dios y hacer su voluntad. Pero estos principios casi nadie los enseña. Y como no los practicamos, obviamente porque no lo sabemos,
se vive con un sentir de insatisfacción, de que algo nos hace falta, aunque lo tengamos todo o lo lleguemos a tener todo, como el joven rico, que lo tenía todo en cuanto a lo material, espiritual y moral, pero sabía que le hacía falta algo y vino a Jesús y le dijo, ¿qué me falta? Pero los cristianos, los que, pues ahora sí que Dios nos ha abierto los ojos para negarnos a nosotros mismos y buscarlos con todo el corazón y conocer su bendita palabra, el Espíritu Santo nos revela estas verdades y cuando las empezamos a practicar, nos damos cuenta que es lo que hacía falta en nuestra vida cristiana, que eso es lo que nos da una satisfacción, un gozo y una plenitud que nada ni nadie nos pueden dar. Entonces, hay muchos que dicen que hay Dios, pero no dejan a Dios tocar ni su casa, ni su cartera, ni su auto, ni nada de nada. Son igual que los ateos que dicen que no hay Dios y solamente dicen que creen en Dios, pero a Dios no le importa tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. A Dios le importa lo que vivimos y cómo vivimos. A Dios le importa lo que practicamos y lo que hacemos. Por eso la Escritura dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. La mayoría de los cristianos se congrega y hace todas las cosas externas del cristianismo, pero no dejan a Dios tomar posesión de lo que le pertenece a Dios. Por eso es que vamos a ver ahorita las dos clases de ateísmos que hay. El primer ateísmo, el ateísmo abierto y cantado, que es el que dice que no existe Dios, y el ateísmo práctico, de aquellos que dicen que creen en Dios, pero no dejan a Dios tocar lo que, entre comillas, creen que tienen. Porque creer en Dios implica aceptar que Él es el dueño de todo, porque si no, ¿dueño de qué? No es suficiente creer en Dios. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no siguen a Dios ni sirven a Dios. Creer en Dios con una fe bíblica, con una fe sana, implica reconocer que Él es dueño de todo, hasta del aliento de nuestra vida, porque dice allí en Lamentaciones que Jesús es el aliento de la vida de cada ser viviente. Si una hormiga respira, si una araña respira, si un burro como yo respira, es porque Jesús quiere que respiremos, porque el aire le pertenece a Dios, nuestras vidas, todo le pertenece a Dios. Veamos lo de los dos ateos. Analicemos los dos ateísmos que existen en el mundo. Primero, los ateos declarados. Son los que dicen abiertamente, Dios no existe. Son como el cínico Pedro, que le pidió prestado su auto a Juan por un día y, cuando se lo pide de vuelta, le dice, ¿auto? ¿Cuál auto? Este auto es mío. Y Juan le reclama. Pero, tú fuiste quien me lo pidió prestado. Devuélvelo, por favor, es mi auto. Pero Pedro insiste, no te conozco, y este auto es mío. Segundo, los ateos prácticos. Son los que dicen, Dios existe y es el dueño, pero aquí mando yo. Como el desvergonzado Luis, que le pidió prestado su auto a Juan por un día y, cuando se lo pide de vuelta, le dice, Juan, tu auto es una maravilla, es fantástico, es tu auto, sé que es tuyo, pero lo voy a seguir usando y no te lo voy a devolver. Y lo sigue usando. ¿No son igual de sinvergüenzas los dos tipos de ateos? Veamos ahora lo que somos en realidad. ¿Por qué si Dios es dueño de todo, las cosas las tenemos a nuestro nombre? Miren, ¿por qué? Porque simplemente la respuesta es porque somos mayordomos de los bienes de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos todo bajo nuestro poder? La casa, el dinero, el carro, ¿por qué todo está a nuestro nombre? Porque tú y yo somos administradores de los bienes de Dios, o sea, somos mayordomos. Con frecuencia se escucha, o nos escuchamos diciendo frases tales como mi carro, mi dinero. En sí, el decir estas expresiones no es malo, pero a veces resultan ser los síntomas de una mentalidad errada
en cuanto a las bendiciones, materiales que Dios nos da. Muchos se creen ser los dueños de sus posesiones materiales sin tomar en cuenta que en la realidad Dios es el dueño y propietario de todo. Veámoslo de esta manera. La administración expresa nuestra obediencia con respecto a la mayordomía de todo lo que Dios nos ha puesto bajo nuestro control. Y esto lo abarca todo. Todo. La administración es el compromiso de uno mismo y nuestras posesiones al servicio de Dios, reconociendo que no tenemos el derecho de controlar y del control sobre nuestras propiedades o sobre nosotros mismos. Aunque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, nada es nuestro. En realidad, nada nos pertenece. Dios es el dueño de todo. Somos responsables de cómo tratamos y lo que hacemos con ellos. Mientras reclamamos nuestros derechos aquí en la tierra, la Biblia constantemente nos está preguntando, ¿qué con tus responsabilidades? Un mayordomo es alguien que administra los bienes de otro. Todos somos administradores de los recursos, las capacidades y las oportunidades que Dios nos ha confiado en nuestro cuidado. Y un día, cada uno de nosotros seremos llamados a dar cuentas de qué hemos logrado con lo que Jesús nos ha dado. Esa es la misma enseñanza en la parábola de los talentos. Dios ha confiado la autoridad sobre la creación en nosotros y no se nos permite gobernar como mejor nos parezca. Estamos llamados a ejercer nuestro dominio de mayordomía bajo la atención y la mirada del Creador, de acuerdo con los principios establecidos. Como hijos de Dios que somos, necesitamos abrazar esta visión bíblica mayor sobre la administración de nada tiene que ver con los presupuestos de la iglesia, o los proyectos de construcción de templos, o la compra de un local. Pero nada de eso nos conecta con todo lo que Dios está haciendo en el mundo. Y esas cosas no son su voluntad, sobre todo en cuanto a la mayordomía. Es impresionante lo que mencionó C.S. Lewis en su libro, Cristiano y Nada Más. Dice, todas las facultades que tenemos, nuestras capacidades de pensar o de movernos, nuestros miembros en todo momento, nos son dados por Dios. Si dedicásemos cada momento de nuestra vida exclusivamente a su servicio, no pudiéramos darle nada que no fuese, en todos los sentidos, suyo. Primero, porque Dios es el dueño y nosotros sus mayordomos. Segundo, porque el mayordomo es uno que administra bienes ajenos. Veamos ahora el ejemplo de José como mayordomo. José es un maravilloso ejemplo de que, cuando entendemos de verdad que no somos dueños de nada y Dios es dueño de todo, de que administramos las cosas de Dios y trabajamos para Él y somos grandemente prosperados. ¿De qué manera José es un ejemplo de perfecta mayordomía? Para mí, una de las historias más maravillosas de la Biblia es la historia de José. Blanquita no puede leerla sin llorar, porque es increíble. Conocemos la historia y quiero hacer como un resumen desde el inicio para entender cómo José es un ejemplo de perfecta mayordomía y cómo en él podemos vernos reflejados y podemos aplicar estos principios de esta enseñanza para que así como José prosperó en todo, nosotros podamos prosperar también en todo. José fue el onceavo hijo que Jacob tuvo, lo tuvo cuando ya estaba pues viejo, y era el hijo consentido, era el hijo mimado, era el hijo de la vejez, era el hijo de la mujer que amaba a él. Entonces empezó a tener preferencias pues con él, pero no solamente era un niño así pues, sino que era un niño bueno, era un niño educado, era un niño bien portado, era de esos hijos que ayudan a sus padres, un hijo ejemplar, pero tenía un defecto, era muy chismoso.
Y cuando veía que sus hermanos estaban haciendo algo mal, venía con el papá de papá. Vi que Rubén estaba fumando y Rubén, ven para acá, estaba fumando. No es cierto, papá. José me dijo que tú estabas fumando y José no miente y los castigaba. Papá, vi que Judá estaba besando una chica por allá. Judá, ¿qué estás haciendo? No, que no es cierto. Sí, José me lo dijo. Y si José me lo dijo, yo le creo. Y los hermanos lo odiaban. Y más lo odiaron cuando el papá le compró una túnica de 7 colores y como que lo puso. Entonces, como que ya estaban así en contra de él. Pero el colmo llega cuando Dios le revela 2 sueños a él. Y esto nos muestra un principio importante porque a veces Dios nos revela secretos y si somos chismosos, vamos y lo contamos a todo mundo y Dios ya no nos vuelve a contar nada. Pero en este caso, él, como tenía ese defecto, luego fue y contó pues que en el sueño él iba a ser el grande y los hermanos iban a postrarse ante él y hasta el papá y la mamá y ahí hasta el papá replicó y le dijo, hijo, ¿cómo? Eso está mal, ¿no? Entonces, los hermanos lo odiaban y en la primera oportunidad, cuando estaban con el ganado fuera, lejos, el papá lo mandó para ver cómo estaban y para llevarles comida. Se pusieron de acuerdo entre todos para matarlo, pero no lo querían matar con sus propias manos, entonces lo metieron dentro de un pozo, esperando que se muriera. Y cuando pasaba una compañía de ismaelitas que eran traficantes de esclavos, dijeron, mejor lo vamos a vender, y ya, pues, ahora sí que ya no va a aparecer nunca porque los esclavos tienen que estar atados con su dueño y se repartieron el dinero entre todos y ya. Fueron con el papá y le dijeron, parece que tu hijo se lo mató una bestia, le mostraron su ropa con sangre. Llega, fíjate, José había sido mayordomo de su papá. Ya como esclavo lo compra Potifar, que era oficial de la guardia del faraón. Y José, como Dios estaba con él y Dios extendió su misericordia para con él, José empezó a prosperar y empezó a hacer prosperar a Potifar al punto de que Potifar le entrega todo el control de su casa, le entrega la mayordomía de toda su casa y está muy contento con él, pero conocemos la historia, ¿verdad? De que la mujer se enamora de él y lo acosa y él la rechaza y ella lo calumnia y entonces Potifar, que no le creyó tanto a la esposa porque lo que hizo era, ahora sí que pena de muerte inmediatamente, lo mete en la cárcel, pero en la cárcel José, ahora sí que sigue siendo el rey porque como conocía el asunto de la mayordomía, se vuelve el jefe de la cárcel, el mayordomo del jefe de la cárcel. Caen presos 2 oficiales del faraón, interpreta los sueños. 2 años después el faraón tiene unos sueños y el copero se acuerda, me acuerdo que cuando estaba preso, un preso me interpretó mis sueños y mandan por él. José le interpreta los sueños al faraón. Faraón dice, no vamos a encontrar a otro mejor que este, y lo deja como el gobernador de toda la tierra de Egipto, y él acumula granos durante 7 años, y al final de los 7 años, cuando viene el primer año de hambre, la gente viene, no tenemos comida, y pues José dice, ¿saben qué? Denos su plata y su oro a cambio de pan, y les cambian eso. Al segundo año, no tenemos plata y no tenemos comida, pues traigan todos sus vacas y sus bueyes y sus animales, y les cambia los animales por comida. Al tercer año les cambia sus tierras, al cuarto año les cambia sus vidas. Al final de los 7 años, Egipto era dueño de todas las personas, el ganado, el oro y la plata, por la buena mayordomía de José. Cuando aprendemos esto, vamos a prosperar donde sea y como sea, porque cuando aprendemos esto, no va a haber absolutamente nada que nos pueda impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Continuamos.
13 cosas resaltan en la vida de José que lo llevaron a convertirse en el máximo ejemplo de mayordomía en la Biblia, después de Jesús, por supuesto. Primera, él fue un hijo obediente. Es el único en el que puedo confiar. José está hablando con nuestro amado padre. ¡Qué hijo tan dedicado! ¿De qué estarán hablando? Apuesto que vino corriendo a avisar que estamos retrasados. ¿No es cierto, José? ¡Basta de esta burla! José solo hizo lo que le ordené. Ustedes deberían estar en el campo. Segunda, sin embargo, fue falto de prudencia. En mi sueño, estábamos atando gavillas de trigo en el campo. De repente, mi gavilla se levantó y se quedó de pie. Y las gavillas de ustedes se juntaron a su alrededor y se postraron ante ella. ¿Qué te quieres hacer con eso, eh? ¿Acaso crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que nos vas a gobernar? Déjate de tonto. Tercera, fue vendido como esclavo por envidia. Trabajador y con buena salud. Es verdad. José nunca se enferma. ¿Pero qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? Lo hecho, hecho está. Ya no hay nada de qué hablar. 25 ciclos de plata, ¿los contaste? Está bien. Eso creo. Entonces, adiós y gracias por la buena ilusión. Gracias por llevarse a este infeliz lejos de aquí. ¡Llévatelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Sí vas a aprender, maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tráiganlo! Ahora tiene sus sueños para confortarlo. Cuarta, es comprado por Potifar, oficial de Faraón. Es un joven saludable. Él le va a servir por muchos años antes de perecer. Me voy a llevar al joven. ¡Excelente elección! Traigo conmigo 5 platos de bronce, 2 túnicas de lino y un bote de miel. ¿Qué tal? ¡Perfecto! ¡Vendido! El esclavo es suyo. Entrega nuestra parte del acuerdo a este hombre, amigo. Mírame, muchacho. De hoy en adelante me debes total obediencia. Soy Potifar, tu nuevo señor. Quinta, es siervo de Potifar. Debes ser obediente con amor y ayudarlo en cualquier servicio. Sí, señor. Necesito que el joven ayude a llevar la esfinge al palacio. Así se hará, señor. ¿Tu nombre cuál es? Me llamo José, señor. Muy bien. Lleva a José al alojamiento. Señor, con su permiso. Estoy muy débil. Hace días que no como y tengo mucha sed también. Amor te dará pan y agua. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Necesito que estés fuerte para la festividad. Sexta, llega a ser mayordomo de la casa y todos los bienes de Potifar. Te voy a dar bastante trabajo. No tendrás tiempo para pensar en nada más. Hágalo, señor. Necesito ocupar mi mente. De hoy en adelante, José, serás responsable de la administración y finanzas de esta casa. ¿Yo? Sí.
Estoy muy satisfecho con tu desempeño. Confío en ti para organizar mis cuentas. Estoy seguro que con tu ayuda seré un hombre mucho más próspero. Séptima hace prosperar a Potifar. Por lo visto, usted prosperó bastante. ¿Aún es esclavo del señor Potifar? Sí, pero ahora administro la casa de mi señor. Evolucionar de esa manera es una cosa muy rara en un esclavo. Admirable que haya conseguido eso. ¿Usted, por casualidad, sabe leer? Leer y escribir, claro. Yo realmente estoy muy impresionado. Octava es calumniado y echado a la cárcel. Siendo mentiroso, mi mujer, ¿vas a decir que no entraste a mis aposentos y te quitaste la túnica? ¿Vas a osar defenderte? Vas a tener lo que mereces, José, pero no vas a morir, ¿no? Vas a pagar esta afrenta en vida. En la prisión. Novena llega a ser mayordomo del jefe de la cárcel. Dios ha sido muy bueno conmigo. De ahora en adelante dejo la prisión y los presos en tus manos, José. Serás el responsable de todo aquí. Décima interpreta sueños a dos siervos del faraón. Esta es la interpretación de su sueño. Las tres ramas son tres días. En tres días el faraón lo va a rehabilitar y lo reintegrará en su cargo. Y volverá a darle la copa en la mano, como siempre lo hizo cuando era copero. Onceava, dos años después interpreta los de faraón. Puedo interpretar sus sueños. Entonces dime, ¿qué significa? El sueño del rey es uno solo. Dios le revela al soberano lo que debe hacer. Las siete vacas gordas representan siete años de prosperidad. Así como las siete espigas hermosas. De la misma forma, las siete vacas flacas y feas y las siete espigas dañadas y resecas por el viento oriental serán siete años de hambre. Doceava llega a ser mayordomo de faraón. ¿Hallaremos por ventura otro hombre como ese? ¿En el que esté el espíritu de Dios? Tu Dios te hizo saber todas estas cosas. No hay nadie tan sabio y con tanto discernimiento y tan sabio como tú, muchacho. A partir de ahora, pongo la administración de mi casa en tus manos. Tus palabras las obedecerá todo mi pueblo. Solamente en el trono. Yo seré más grande que tú. Treceava hace prosperar a Faraón al punto de hacerlo dueño de Egipto y los países vecinos. Hace siete años que nuestro gobernador viene almacenando granos para aplacar el hambre del pueblo. Busquen a Zafenat-Panea, el visir de Egipto, y hagan lo que él les diga. Zafenat-Panea. La mayordomía es el secreto para una prosperidad verdadera. ¿Cómo convertirnos en buenos mayordomos? Aquí debemos tener bien claro y saber que somos mayordomos. Lo creamos o no, lo sepamos o no, somos mayordomos. Esta enseñanza no es para invitarnos a ser mayordomos, porque ya somos mayordomos. Puede ser que seamos buenos o malos mayordomos, pero somos mayordomos. Todo el mundo estamos llamados a ser mayordomos. Lo podemos ilustrar en esta manera. Aunque no lo creamos, se nos haga imposible. Es como esta ilustración. Aunque una vida parezca solo una gota en el océano está hecho de gotas. No recuerda que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas con Dios. Así que, tanto si creemos que es un gran problema como si no, la forma en que vivimos importa. Y eso nos incluye a todos nosotros. Esto nos lleva a cómo ser buenos mayordomos. Bueno, lo primero con nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Estamos alimentándonos correctamente?
no estamos ingiriendo cosas, sustancias que está afectando al cuerpo que le pertenece a Dios, porque así dice que el Espíritu de Dios que mora en nosotros y aún sean cristianos o no, le pertenece. Entonces, ¿estamos tomando bebidas dañinas o alguna sustancia? ¿Estamos ejercitándonos para tener ese tiempo de ser buenos mayordomos en nuestro cuerpo? Lo siguiente es con el tiempo, la oración. ¿Estamos orando lo que Dios nos está pidiendo? La lectura de la Biblia, el ayuno, la memorización, todo lo que es espiritual y todo lo que proviene espiritual. ¿Cómo lo estamos administrando? Lo tercero, la familia, los hijos. ¿Estamos dándole tiempo de calidad, pasando tiempo, enseñándoles, discipulándoles a nuestros hijos? Lo cuarto, el dinero. ¿Estamos diezmando? ¿Estamos ofrendando? ¿Estamos dando nuestras limosnas? Sexto, nuestro talento, lo que sabemos hacer, nuestro oficio. Eso es el ministerio. ¿Estamos sirviendo a Dios en algún lado donde Él nos mandó y nos llamó para hacerlo? Séptimo, nuestro llamado, lo que Dios nos pide hacer gira alrededor de testificar de Jesús y enseñar su palabra a todos los que nos rodean. Todas esas siete áreas debemos entregarlas a Dios y aprender que Dios, como debe administrarlas correctamente, debemos administrarlas, perdón, correctamente para su gloria y sus propósitos. Una aplicación muy efectiva de esta enseñanza consiste en hacer esto de preferencia en familia. Alberto y yo cada año lo hacemos, no necesariamente en Navidad, ¿verdad? O en el último año de Navidad, en el diciembre, no. Pero lo hacemos, hace poco lo hice. O sea, ¿qué es? Hacer un inventario, una lista de todas las cosas que están bajo nuestro cuidado. Por ejemplo, la casa, las camas, las sillas, el comedor, la sala, televisor, celular, etcétera, etcétera, todas las cosas que hay en casa. Bueno, entonces, ya que lo hacemos, hay que incluir en la lista a cada miembro. Bueno, antes de esto, lo que hacemos nosotros es entregarlo a Dios. ¿Qué es esto? Incluir en una lista a cada miembro de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros talentos, todo tenemos que incluirlo. Y por último, en una reunión especial familiar, entregarlo a Dios en oración, todo lo que está en la lista. Por ejemplo, cuando mis hijos estaban chiquitos, todos sus juguetes. Ok, tienes estos juguetes, nada más necesitas uno. Podemos, de estos 15, quédate con 3, los que más te gustan, y los otros los vamos a regalar para que otros niños tengan más. Por ejemplo, yo este último año invité a mi amiga que me ayuda a hacer el aseo y le dije, solamente déjame 6 platos, 6 cucharas, 6 tazas, 6, todo, ropa, saqué todo, eran bolsas y bolsas, y me quedé con lo que yo realmente necesito. Mi casa se sentía hueca, es más, hasta con eco se oía, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener esa relación y de llevarlo a cabo para ser buenos administradores. Otra aplicación muy útil es depurar la ropa, que es lo que les dije, el calzado y cosas que no tenemos, que tenemos, perdón, en casa, que no usamos. Tenemos dos celulares. Ok, podemos regalar uno y dar el otro que no usamos. Podemos tener 4 lentes de sol. Solamente usamos uno y tenemos ahí 4. Podemos regalar 3 y dejar solamente uno. O sea, debemos depurar lo que no usamos.